Hoy día es el día central del capataz de negritos. Dentro de ello, nosotros representamos al arriero, quienes transportamos los alimentos, todo lo necesario, todo lo que se gasta durante toda la fiesta. ¿Ya? Durante toda la fiesta. Estamos encargados de llevar baúles, todo lo que es la carne, lo que se consume dentro de la fiesta, animalitos como loros, patos, pavos, que van a venir encima de los burros, adornando, y es nosotros le seguimos a los negritos, dando alegría, dando jocosidad dentro de la entrada de negritos. Yo me siento bien orgulloso por la Virgen de las Nieves y vengo de muy lejos, como el capitán de arriero, desde Chaviña vengo, todos los años por la Virgen, vengo por el capataz de Negrito, y muy felicitaciones al señor Cargonte que me está atendiendo, aquí estamos con todo listo, con el equipaje, con los 10 burros, venimos de muy lejos, con todo equipado con mis arrieros, nada más le felicito al pueblo de Coracora, le felicito a todos. Gracias, que sigan esa tradición de antigua. Gracias, con los babulos antiguos estoy viniendo. Gracias, muy amable. Me siento contenta, orgullosa que mi hermana me ha pasado este punto. Nos encontramos acá apoyando a los cargontes, a la población, a todos los gente que viene de lejos. Hay que apoyar, hay que servir, se queda con unas cuantas copitas de este calientito. Para la noche, para los arreros, para la gente, para los conjuntitos, para la noche, vamos a invitar ese prepaípito con toda hierba, con todo para toda enfermedad, ese bueno es caliente para la noche. Bueno, yo me siento feliz y contento de esta tradición, de esta festividad que mi hermana está pasando, y la verdad que es una alegría para todos en compartir con todos y esa fe que nosotros que tenemos a la Mamá Virgen, y la verdad que yo no radico aquí, pero tengo en mi corazón la Virgen de las Nieves, tengo mi tierra que es Coracora. Y así invitamos a todos a compartir, a celebrar esta festividad que es tan linda y hermosa de la Virgen de la Nieve. Invitarlos a esta hermosa fiesta que es en homenaje a la Virgen de las Nieves, igualmente invitarlos acá a la casa a servirse lo poco que hay, pero es con corazón grande, en honor de nuestra Virgen de las Nieves. El mensaje es que la familia seamos más unidos, que nos juntemos mejor, que estas actividades sean motivo para juntarnos, unirnos, dialogar, conversar y así poder vivir mejor y desarrollarnos en la vida.
Nos encontramos aquí también con el papito de la señora Lourdes, pues la capataz de Negrito. ¿Algún mensaje para la población? ¿Qué se siente que su hija sea parte de esta fiesta y que ocupe un cargo muy, muy especial para la fiesta de agosto de la Virgen de las Nieves? Estamos ayudando a hacer todas las cosas, y así atendiendo a toda la visita, así que estamos tranquilos hasta ahora. Pero no sé hasta el último cómo será. Pero yo creo que todos los negritos también han prendido rápido y a todo. Ahora hay bien atención para toda la gente, para los que vienen. Ahora en la tarde todavía va a haber llenecito la gente, ahí hay que atender. Eso es todo, papá. Otra cosa, ¿qué más? Tengo 6 hijos, el primero es Melquiades Tintaya Janto, el segundo Feliciano Tintaya Janto, el tercero Jerónimo Tintaya Janto, el cuarto es Orlando Tintaya Janto y la mujercita es Lourdes Tintaya Janto, Julia Tintaya Janto. Sí. En primer lugar, quiero saludar a todas las personas quienes nos están acompañando en esta tarde, ¿no? Y agradecer a sí mismo por el apoyo también incondicional de muchas personas que realmente están visitando a nuestra tierra Coracora, que se ha dejado hace 2 años la celebración de la fiesta de la Mamacha de las Nieves. Y verdad que aquí nos sentimos bastante emocionadas y a la vez también bastante contentas al tener también, ¿no?, la visita de todos nuestros compatriotas que han venido, ¿no?, de las ciudades también de otros países. Muchísimas gracias, verdad, soy la cuñada y bueno, quedan invitados para el baile en la noche y también para el banquete. Muchísimas gracias.